Hola chicos, ¿cómo les va? Hoy vamos a charlar un poquito de lo que nos está pasando. Y miren ustedes, ¿quién iba a imaginar que nos íbamos a tener que ver y charlar de esta forma? Pero bueno, Dios lo permitió así. Y saben ustedes que hay una persona en la Biblia que ustedes conocen muy bien que le pasó algo muy parecido a lo que nos está pasando a nosotros. Y es el rey David. Y ustedes saben muy bien esta historia, pero yo quería hacer hincapié en algo especial. Ustedes saben que los primeros tiempos de David fueron difíciles, porque él no es que de repente vino el profeta y le dijo que iba a ser rey y de ahí al día siguiente pasó a ser rey. No, no fue así de fácil. Tuvo que pasar mucho tiempo, primero peleando, demostrando quién era, teniendo una relación con Dios para hacer las cosas bien y pasar por pruebas para recién poder sentarse en ese trono que uno tiene en su imaginación, ¿no? Con la coronita, con toda la vestimenta de rey. Y hubo una situación muy especial donde David también tuvo que estar en un lugar oculto. Y esa fue en la cueva de Adulán. Y vamos a ir a la Biblia a ver lo que la Biblia nos dice. En 1 Samuel 22 dice así: yéndose luego David de allí, de donde lo estaba persiguiendo Saúl, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí con él. Y se juntaron con él los afligidos, los que estaban endeudados y todos los que les tenían amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. En este caso David no salió a pelear, agarró su espada y salió a pelear, haciéndose el valiente. En ese momento comprendió que tenía que estar en un lugar resguardado, oculto. Y la otra cosita que salta ahí de lo que leímos es que se ve que David era comprensivo, entendía la situación de los demás. Porque si no, ¿cómo entendemos que todos los que tenían deudas, los que estaban tristes, los que no podían salir adelante, los que estaban muy cargados por cosas que tenían que cumplir y no podían? Y él entendía la situación de ellos. Entonces, esas personas que se sentían mal, se sentían tristes, muy pobres, y se fueron con él. Y le dijeron: David, vos sos ahora nuestro jefe. Y todos se fueron a la cueva. Era una zona de montaña, de cueva, muy árido. No era un lugar muy lindo para irse de vacaciones. Sin embargo, tampoco era su casa, como nosotros podemos estar ahora en nuestra casa. Y por lo menos tenemos la tele, mamá seguramente algo rico nos cocina. Pero David no tuvo esa oportunidad. Tuvo que irse a un lugar, a una cueva, y la cueva sabemos cómo son. ¿Cómo son las cuevas? ¿Tienen ventanas? ¿Tienen cocina? ¿Tienen colchones? No, nada de eso. Son oscuras, son húmedas. Y David tuvo que estar allí un tiempo, sabiendo que la cueva iba a ser de protección. Y aún su familia, su papá, su mamá, sus hermanos, fueron a donde estaba David. Pero sin embargo, David consideró que tenían que estar en otro lugar un poco más seguro. Porque una cueva no es una casa. Y lo que nos está pasando ahora es esto, que tenemos que estar un poquito guardaditos adentro de nuestra casa hasta que esto pase. Porque esta situación que estaba pasando David también pasó rápido. No es que duró toda la vida en la cueva, pero era una situación por la que tenía que pasar. Y ahora pienso yo, ¿qué nos enseña la cueva? Y
Chicos, les tengo que contar que a mí la estar adentro de mi casa encerrado me enseña que tengo que ser como David, entender más al otro, tener más paciencia, perdonar. Aunque el otro no me pida perdón, yo sé que lo tengo que perdonar si alguien me contestó mal. Tengo que a veces ponerme de acuerdo y también hacerle caso al otro para que esto funcione. Porque estamos juntos y a veces no es fácil estar todos juntos. Pero esta situación nos tiene que enseñar. Y dice otra cosa en el Salmo 57, y yo lo busqué en la versión popular, que dice así: Ten compasión de mí, Dios mío, ten compasión de mí, porque en ti busco protección. Esto decía David. Quiero que me protejas bajo la sombra de tus alas hasta que pase el peligro. Y si bien la cueva fue de protección para David, lo que verdaderamente nos protege es Jesús, porque Él es nuestro refugio y bajo sus alas vamos a estar seguros. Y si por algún motivo o pase algo y tenemos que salir de casa, sabemos que la protección sigue con nosotros, porque Él es nuestro refugio y Él nos va a tener bajo sus alas hasta que pase el peligro. Esto es en Salmo 57.1. Ahí les dejo unas actividades, unas fotitos para que si quieren pueden hacer. Y lo que están escuchando de fondo son mis perros, que son muy chillones y les gusta ladrar mucho. Así que les mando un beso muy grande y pronto nos vamos a estar encontrando. Bye bye.